Así es, chicos. ¿Están listos para su clase de inglés? Hoy les quiero aconsejar sobre algo muy importante. No siempre digan la palabra OK en inglés como respuesta para indicar que están de acuerdo de algo o para dar permiso. Veamos unas alternativas más nativas que también son potencialmente más cordiales. ¿Listos? Empecemos. Si les dicen Do you want to go at 6? O en español, ¿quieres ir a las 6? Pueden decir Yes o Yeah, que ambas significan sí. Otra buena opción es Yep, que es una forma más informal o casual de decir sí. Otras alternativas son Sounds good to me. Esta frase significa me parece bien en español. Sure, que se traduce como seguro. Sure, why not? Que significa sí, ¿por qué no? Sounds like a plan, que en español es suena como un buen plan. Pero si les preguntan, Can I borrow your car? Esta pregunta significa ¿me prestas tu coche? Pueden responder con absolutely, que quiere decir absolutamente. Certainly, cuya traducción es por supuesto. By all means, que en español es claro que sí o por supuesto. Fine by me, que es como decir está bien para mí. Recuerden que hablar inglés es más fácil de lo que te imaginas si practicas conmigo. Nos vemos en la próxima clase. Ahora seguimos con más de Hoy Día.